Adamari López causó furor con postales navideñas en familia que compartió en Instagram. En las fotos se ve a la presentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, sonriente, luciendo saludable y más delgada. Los seguidores de la puertorriqueña la llenaron de comentarios sobre su nuevo look y le desearon mucha salud tras recuperarse de influenza. Mi niña, qué bueno que estás bien, bendiciones de lo más alto para ti y tu familia, le deseó una fanática. Qué bellos, Dios los bendiga y los cuide, que siempre estén así juntitos y tengan otro bebé, comentó otra. Un aplauso a tu esposo tan lindo siempre a tu lado en las buenas y en las malas, expresó otra sobre Tony Costa. Su más delgada figura también llamó la atención en Instagram. Bella Adamaris, está flaca, observó una. Si bien recibió muchos piropos, muchos especularon sobre las razones de su pérdida de peso. Adamari, se hizo el bypass, eso fue. Y casi le cuesta la vida, opinó una seguidora. Yo insisto en que ella se operó, está muy delgada, comentó otra. Sea lipo, embarazo no importa, lo que importa es que se ve bien y feliz, escribió otra fanática de López. La presentadora puertorriqueña aún no ha respondido a estos comentarios sobre su figura. López ya anunció su fecha de regreso a Un Nuevo Día tras tomarse un descanso de más de 2 meses por una crisis de salud que la llevó al hospital. La actriz boricua se ve relajada y plena en casa con sus amores después de una prolongada ausencia por su enfermedad. López está contando sus bendiciones y parece hacer oídos sordos a comentarios en las redes sociales. Hola, hola, besitos a todos mis compañeros, los quiero tanto y deseo pronto regresar a Un Nuevo Día, pero bueno, la espera realmente ya terminó porque tengo fecha para regresar. El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con toda la familia de Un Nuevo Día, informó López, quien aún se encuentra recuperándose en su casa, en un video en el programa matutino. Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien y todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes. Así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes con muchísimo cariño, concluyó. La esperamos. Catch 'em all.